Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia Las Fronteras de la Fotografía. Este evento forma parte de la exposición fotográfica Una Mirada Diferente, que reúne el trabajo realizado por alumnos destacados de la materia de fotografía en la Universidad Latina, a la cual agradecemos su apoyo total. También agradecemos a la librería Gandhi, además del soporte, por su respaldo y la apertura de eventos culturales de este calibre. En especial, a la señorita Cristian Huesca y al señor Javier Sánchez. También queremos mencionar y agradecer a Lumen por respaldar lo que tiene que ver con la creatividad. Y finalmente, agradecer a todos ustedes por su presencia. Nosotros somos Talía Juárez y Omar Cruz Hernández. A continuación, charlaremos sobre los motivos y las necesidades que cubren las imágenes en nuestra cultura y repercusiones sociales. ¿Por qué razón o para qué creamos imágenes, Talía? Esta pregunta incluye muchos aspectos y tiene un alcance enorme, pero también debe acordarse con atención. Es decir, si bien las imágenes han existido desde tiempos remotos, es probable que los motivos actuales difieran en cierta forma de los de las otras épocas. La imagen, en la actualidad, tiene usos diversos, propios de las condiciones de la vida actual, y ello lo agrega otros significados. Bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Miguel Ángel Gómez, licenciado en Artes Visuales por la UNAM, con la tesis El Retrato, una reflexión sobre el ser humano. Es fotógrafo profesional en foto fija y cine. Estudió fotografía en México y en Londres, Inglaterra. Es titular de la Cátedra en Fotografía, Semiótica, Teoría de la Imagen y del Discurso y Fotoperiodismo en la Universidad Latina Campus Sur y director del grupo Creación Visual 60 milímetros. Voy a pedir nada más que bajen un poco la intensidad de la luz para poder proyectar. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar más que una conferencia, es una charla sobre un asunto pues, que en lo personal me parece importante e interesante, sobre todo pensando que las imágenes están todo el tiempo alrededor de nosotros, en cada momento, todos los días. Vivimos en una cultura visual muy, muy saturada, a veces nos rebasa esta cultura visual. El título de la conferencia de Las Fronteras de la Fotografía se refiere a hablar de la, más que del origen histórico, es el porqué o la causa de por qué hacemos imágenes, cuál es la importancia, como ya lo he mencionado, y luego sobre lo que sería ya el presente y el futuro de la imagen digital. Bueno, entonces, entrando al tema del los orígenes y las causas de la fotografía y de las imágenes en general, pues no es en sí, como les decía, un recuento histórico y de lo que tradicionalmente se entiende por historia de la fotografía, es hablar de por qué y para qué creamos o para qué necesitamos de tantas imágenes. Ustedes tal vez se darán cuenta que actualmente se toman pues miles y en el mundo millones de fotografías en un solo día. Por alguna razón debe ser, no solamente porque tenemos el instrumento para hacerlo, sino porque existe una necesidad que nos orilla a hacerlo. Bueno, tal vez podríamos empezar a reflexionar un poco preguntándonos el por qué. Bueno, obviamente para responder a esto, pues hay muchos aspectos que no se pueden decir de forma concreta, son solamente hipótesis o suposiciones a partir de las cosas que se conocen hasta hoy, de las primeras formas en que el hombre creó imágenes hace miles de años. Lo más antiguo que tenemos conocimiento que existe son obras de hace 40.000 años, 35.000 años, es decir, muy antiguas. Y de alguna forma, pues la pregunta es ¿por qué desde entonces seguimos necesitando de este lenguaje? Bueno, hay varias hipótesis que podrían acercarnos a esto. La primera, de este señor Sautola, que en 1872 descubrió las pinturas rupestres de Altamira, casi por un accidente, iba con su hija
se metió a una cueva y la niña se le extravió y ella fue la que encontró estas pinturas. Cuando este hombre vio estas pinturas, pues se sorprendió, estamos hablando del siglo XIX, no había ni siquiera luz suficiente para ver el interior de la caverna, y pues se impactó de ver todo eso. ¿Qué vio él? Pues vio básicamente imágenes de animales prehistóricos, obviamente. Entonces, la primera manera de interpretar estas imágenes de este señor fue que, pues seguramente, ese hombre prehistórico pintó pues lo que veía, los animales que estaban a su alrededor, ¿no? Y pues sonaba bastante lógico, pero después de algunos años, otros estudiosos de la arqueología descubrieron que en esas cuevas pues no había restos de esos animales. Es decir, pues no podían suponer que esos animales que pintaban pues deberían ser los que también se comían de alguna forma, los usaban para algo, ¿no? Pues no, resulta que en las cuevas no había restos de esos animales. Quién sabe si en esa época el hombre primitivo ya separaba la basura, no creo, ¿verdad? Pero seguramente eso cambió el planteamiento, porque originalmente se pensó, bueno, entonces la imagen surgió originalmente pues como una forma de imitar o de reproducir lo que vemos. Esa sería la respuesta de principio. Pero al descubrir esto, ya se volvía un poco insostenible esa hipótesis, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos de esas pinturas de estos animales prehistóricos. Aquí lo interesante, si observan en la imagen de hasta abajo, tenemos pues algo que algunos le han dado por llamar la firma del artista, ¿no? Lo cual pues podría ser un poco presuntuoso, pero lo interesante ahí es que de alguna forma esa mano implica que hay un reconocimiento del que se está reproduciendo a sí mismo, ¿no? El arte cumple una finalidad fundamental, que es reconocernos a nosotros mismos más allá de nosotros. Esa es la idea fundamental del arte. Proyectarnos a nosotros mismos más allá de nosotros. Esa es una de las principales funciones que cumple.